Aguirre, un pedazo de tierra en la costa sur de la isla de Puerto Rico, secuestrado para la instalación de una de las 30 y tantas centrales azucareras estadounidenses que habitaron el suelo borincano desde la invasión a finales del siglo XIX. La instalación de esta compañía azucarera convirtió a Aguirre de un barrio con gran belleza natural a lo que le llaman Company Town, o sea, un pueblo empresa. Uno de los cambios más dramáticos que se vivió aquí fue la segregación obvia entre los empresarios estadounidenses y los nativos a quienes les tocó el trabajo físico, en su mayoría con características de esclavitud. Aquí no hubieron muertes cuando estaba en todo su apogeo esto aquí. Porque para aquel tiempo era una humillación y era una humildad y era un miedo que había. Si no había, no había dónde trabajar, no había dónde tú comer. O sea, que el que tenía un trabajito lo quería conservar. Pero aquí los jefes eran unos abusadores. Mi padre tuvo suerte porque mi padre era una persona tan humilde que yo creo que Dios lo cobijó hasta el día que murió. Ah, que tuvo dos jefes que, de verdad, bueno, ya ves, que se sentaban en casa a tomar café. A los 10 años mi mamá se muda al IGE para trabajar con los administradores de la central Aguirre como empleada doméstica. Y entonces siempre la condición que mi madre ponía era que si nosotros no estábamos con ella, ella no aceptaba trabajo. Así que lo primero que hizo en este caso fue Mr. Chandler, fue decirle a mami que cogiera la casita de atrás. Y en el 1956 yo llevaba semanas de vivir allí y entró la tormenta Santa Clara. Y ese fue mi primer impacto, ¿verdad?, de los fenómenos atmosféricos y el daño que causan, el daño psicológico que causan a la gente necesitada. Y ahí empecé a mirar. Yo vivía en casa de los americanos, pero vivía en la casa de, en la casita de media agua de un solo cuarto. Ahí empecé a mirar un nuevo mundo para mí. En la playa eran los pescadores, pero aquí de momento me veo encerrado y me apuntan en la escuela. Y en la escuela empiezo a mirar ya unas diferencias que no veía en la playa de Salinas. Aquí veo una gente que tenía mayores ingresos y que sus hijos podían tener los mejores instrumentos para tomar sus clases, mientras que nosotros teníamos la libreta, la única libreta que se vendía para ese tiempo, que costaba 7 centavos la libreta. Y con esa libreta nosotros íbamos a la escuela. Y ahí veo marcada la diferencia. Los de Montessori se sentaban a la parte de atrás. Los de la calle Río Piedra se sentaban al frente. Y yo me preguntaba, ¿por qué esto? ¿Verdad? ¿Por qué se da esta situación? La pobreza y la riqueza convivieron durante casi 100 años en este poblado y fueron dependientes una de la otra. Era como dos mundos distintos, dos arquitecturas, dos escuelas, dos tiendas, dos hoteles, dos plazas. Una para los estadounidenses y la otra para los puertorriqueños, o sea, una para los ricos y una para los pobres. Por ejemplo, en el club americano estaba la piscina. Ahí no podíamos ir ni a lavarnos los pies. Y nosotros no teníamos ni un lago. Esa era una de las grandes diferencias. El club de golf era para los americanos. Nosotros, o sea, nosotros, después que, claro está, a través de los años, pues, se fueron integrando los puertorriqueños a la corriente americana y pudieron entrar al club de golf y pudieron entrar a la piscina. Pero ya era principios de los 60. Ellos tenían escuela de americanos y nosotros teníamos la escuela de los... Porque los americanos no hablaban español.
y nosotros no sabíamos inglés. Bueno, entonces, también por el discrimen, porque no hay que negarlo. El discrimen. Y entonces empiezo a mirar esas diferencias y empecé a visitar a Montessori, porque allí era donde yo tenía los amigos, porque esos eran los que se identificaban por la pobreza, nos identificábamos. Así que también aprendí con los de Montessori lo que es la solidaridad también, porque allí entonces la gente que vivía en los cuarteles eran unos edificios con entre 24 y 20, y estaban los baños comunes. Esos cuarteles tenían unos baños comunes. Así que yo decía, ¿y cómo es ellos viven? ¿Cómo ellos podían convivir? También había solidaridad. Compartían lo poco. Usted veía unas cosas que no pasaban acá. Pero claro, era porque esto era americano y trabajaban aquí. Pero una vez que usted no trabajaba, lo botaban como bolsa. Más arriba de nosotros había un señor que era jefe de electricista. A ese señor lo botaron. Y a usted le daban un mes para usted largarse de aquí. Un mes. Pues parece que él no lo hizo a tiempo. Es lo que yo recuerdo, porque ya era demasiado chiquita. Y yo recuerdo, esa señora estaba recién parida en un carro de bueyes. Venían y le sacaban con la policía todo lo que usted tenía, todo. El nombre era Agustín, pero no me acuerdo el apellido. Todo lo que usted tenía ahí, todo se lo sacaban. Se lo traían. Entonces le ponían todo eso allá al otro lado de la calle, la carretera. Yo me acuerdo que Titole no podía pasar después de las 6 de la tarde para donde yo vivía, porque no los dejaban pasar para allá. Eso era de los americanos. Así que empecé a mirar esas diferencias de clase. Montessori, una clase pobre. Ahí vivían, en los cuarteles vivían los chiriperos. ¿Qué eran los chiriperos? Eran los que cuando se acercaba a la zafra, ya habían unos trabajadores, estaban los azucareros, estaban los ayudantes de azucareros, estaban los que trabajaban en las calderas. Y entonces, pues estaban los administradores. Estos chiriperos en zafra no tenían trabajo. Lo que hacían era irse al frente al portón para cuando faltara alguien, pues entonces él entraba. Así que te puedes imaginar de qué vivían. Pues también se complementaban con la pesca. Me acerco a la pesca artesanal por los pescadores de la playa y los pescadores de Aguija. Ambos salían al mar a complementar el mísero salario que recibían para poder llevar compra a su casa. Sí, mi tío hacía, él hacía carpintería, él hacía albañilería. Gracias a Dios tenía bastante skills, lo que llamamos ahora skills, maneras de llevar un dinerito extra. Aparte, pues él criaba animales como cerdos, los cabros, que era donde yo le ayudaba a él, echándole comida, buscando la comida. Entonces, mayormente eso era lo que le resolvía. Lo que él ganaba picando caña solamente lo ayudaba a él en mantener las dos casas, porque tampoco le daba, no era que le daba tampoco. Pero sí, si él necesitaba cualquier cosa, pues yo veía que él vendía un cabro o vendía un cerdo y ahí empataba la pelea. En la central aquí te botaban a ti después de que tú te rieras del jefe. Eso es lo que yo escuchaba. Nosotros teníamos unos vecinos que él trabajaba, Emiliano Reyes, Calito, Emiliano. Yo, Emiliano Reyes. Él estaba en la centrífuga. Ese hombre trabajaba, decían que lo que él hacía, eso no lo ponía en duda a nadie. Pero según tomaba, porque tú ves que ahora son las drogas. Antes la gente bebía, pero aquellos lo bebían como agua. Si siguen bebiendo. Pues, ¿qué pasa? Cuando venía el tiempo muerto, habían ganado. Pero todos, tampoco era un sueldazo como ahora, que comparado con aquellos tiempos. ¿Y qué pasa? Había hambre, no habían cupones, no había nada. ¿Cuánto ganaba papi? Y me río porque son una ridícula de lo que se ganaba. Algunos 25 pesos a la semana. Entonces, ahora mi mamá cosía. Y mi mamá, de todavía, desde que yo me recuerde, mi mamá estaba cosiendo y cosiendo y cosiendo. Con eso nos ayudó a criar. Con eso nos ayudó. Y me crié en el barrio Parcero Vázquez de Salinas. Lo primordial, lo básico allí era la caña, picando caña. Picando, sembrando,
Y venía aquí, inclusive aquí a Guirrea, a picar cañas. Pues ahí entré yo en una etapa que me hice lo que llamábamos almuercero. De pasear a Vázquez, yo llegaba hasta la carretera, después que recogía todos mis almuerzos, llegaba a la carretera, entonces el troque los traía a ellos a picar caña a las 5 de la mañana. Ese troque volvía al barrio a recogerme a mí con los almuerzos. Entonces veníamos y traíamos los almuerzos a distintas piezas de caña que tuvieran ese día ellos picando caña. Porque no era permanente, podían estar 2 días en, vamos a decir, en Fortuna. En Fortuna ya o los movían o se acababa la picadera ya, entonces tenía que venir a picar la Caguirre. Era donde tocaba ese día. Mi mamá, lo que se ganaba eran $30, así que me llevó a mí a temprana edad a buscar empleo. Me iba a la placita, a la Plaza Kennedy del frente allí del Caribe Estonal, a limpiar zapatos y fui cadi en el campo de golfo de Aguije. A los 12 años ya yo era cadi. Pesaba 60 libras y el bulto pesaba casi lo mismo. Pero me tenía que ganar mis chavos. Las casas del Company Town eran reflejo del cargo que se ejercía en la central. Los y las ejecutivas vivían en las casas más grandes con todas las comodidades, en las calles con mejores vistas de la hacienda. A medida que el cargo era menor, las casas eran más pequeñas y con menos comodidades. Los y las picadoras de caña vivían en otro sector del barrio llamado Montesoria, en casas más pequeñas y o en espacios de vivienda común conocidos como los cuarteles. Aunque una gran parte de los trabajadores venían de diferentes barrios de Salinas y pueblos cercanos. Mi papá no trabajaba en la central, mi papá trabajaba en todas las colonias que pertenecían, desde más allá de Santa Isabel hasta después casi llegando a Arroyo, que había otra colonia que luego después yo creo que le entregaron o algo así, pero todo esto era, te salía de aquí, todo esto eran colonias de Estados Unidos, de Lucia Compañía, todo. Mi papá hacía pozos de agua y arreglaba las bombas del agua. Aquí está mi papá, viejito chulo. Cuando la central, la grúa, levantaba el paquete de caña, mi papá trabajaba debajo de eso. Se llamaban los conductores. Estaban los empieces. Yo creo que él tenía el trabajo más malo de la central, pero no se quitó. Casi toda la que trabajaba aquí dejaba el sueldo ahí en la tienda porque todo eso consumía. Entonces a ti te pagaban con un ticket largo que viene siendo como un cheque y según tú necesitabas algo, pues tú venías y lo te ponchaban. Al terminar la semana, pues te rebajaban la que habías cogido y te daban el resto si tú crees que había mucho. En el 60 mi mamá se muda aquí, una casita que teníamos en la playa y según fui mirando a la gente que vivía en esta calle, en su gran mayoría eran de Aguije, pero eran de los de Aguije de Montesoria, que las casas se traían y se ponían igual que pusieron las de nosotros. Yo notaba algo similar, ¿verdad?, entre la gente de Montesoria y la gente del Coqui. Y mientras en Aguije se celebraba el 4 de julio en la Plaza Kennedy, los de Montesoria no iban allí. Los de Montesoria venían al Coquí. Aquí había otra cultura. Era la cultura de la negritud. Los bailes de bomba. La salsa que empieza con Cortijo y su combo en los años del 60. Y aquí era una plaza de la salsa y era una plaza de la bomba. Venían bailadores desde Mayagüez y desde Arroyo a la plaza que había aquí, y ahí se reunían los mejores bailadores de bomba del sur oeste. Que yo los años que viví en Aguije, todos fueron bonitos. Mi adolescencia, mi niñez, son los recuerdos más bonitos que yo tengo en mi vida. Y la casa de nosotros era en una esquina, y de esa esquina se veía el mar más los barcos según llegaban al puerto, nosotros lo veíamos. Yo creo que aquí en Aguirre
para aquella época estaban muy adelantados. Yo recuerdo, y no se van a reír de esto, que de pequeñita me llevaron a mí a Santa Isabel, donde mis abuelos, ustedes que están allá. Y cuando yo fui a usar el toilet, yo vi aquel hueco, aquel roto, y yo empecé a llorar, y lo único que yo iba a hacer era orinar, y no quise. Me tuvieron que llevar al otro día, mi abuelita dijo, llévate a esa muchacha de aquí, porque jamás lo había hasta que no estuve grande, porque en mi casa, desde que yo me conozco, había toilet y había baño. Fíjate que a todo esto, yo desde la playa, desde que empecé a ver los pescadores, visualicé cómo las personas eran autogestionarias. La crianza de gallinas, crianza de reses. Y entonces se mataba un lechón en las Navidades y se dividía y se compartía con la comunidad. Ahí había un concepto de autogestión. Me pongo así porque recuerdo la pobreza. Vivieron 14 hermanos en una casita más chiquita que esta. Yo no pensé que mis lágrimas se me iban a salir hoy. Pero era que el vecino te daba el plato de comida y el otro te daba lo otro. Y había ese concepto de comunidad, de compartir lo poco que se tenía. Cuando la central entró en decadencia, yo creo que vendieron dos veces la central. Y después de eso, lo compró el gobierno de Puerto Rico. Al piso se cayó. Desde que la central cerró, pues la ha ido para atrás. Gobierno tras gobierno aquí, se olvidaron de ir, obviamente. Aquí no hay nada que buscar, como dice uno, excepto las personas que vivimos aquí. Nos preocupamos por todo de mantener esta área aquí. Yo personalmente me preocupo aquí por el barrio. Obviamente aquí hay mis hijos, mis nietos. Y pues lo hago por ellos, para que ellos vean que todavía hay esperanza, que no tenemos que sentarnos a esperar ni quitarnos. Así que en los años del 90, del 89, entra Salinas en crisis con el cierre de la Salinas Manufacturing, y la central Aguije cierra en el 89. Y ahí un grupo de salinenses escribimos el famoso manifiesto de Salinas. Lo que decíamos es, de ahora en adelante, una vez que hicimos un análisis de la situación de Salinas, llegamos a la conclusión que Salinas tenía unas riquezas naturales que podía desde ello, desde Salinas misma, desarrollarse sin el desarrollo exógeno. Y si ese desarrollo exógeno viene, tiene que estar condicionado al desarrollo endógeno, al desarrollo desde las propias comunidades y para beneficio de las comunidades, no para beneficio del de afuera. Así que fui afianzando mi posición de que solamente desde las comunidades, desde los pobres, vamos desarrollando una cultura, afianzando una cultura que sirva de transformación con unos elementos que históricamente hemos tenido los pobres, que es la solidaridad, la autogestión, la cooperación, la complementariedad, que tiene que estar fundamentado sobre la base del amor, porque si no tenemos amor, si no sentimos amor por el otro, no somos. Porque eso también nos lo hizo perder este sistema socioeconómico que vivimos.